Y bueno, pues aquí es el parque del tren. Bueno, no sé, no se llama el parque del tren, pero así le decimos. Porque aquí el fin de semana hay un trenecito que anda paseando a la gente. Y ahorita se los voy a mostrar. Este parque se encuentra aquí en Riverside. Y ahí están las vías. Aquí están las vías del tren. Por allá está la estación del tren, allá donde se suben, y por aquí todo alrededor se da vuelta todo por allá alrededor del tren hasta que lleguen otra vez a la estación. Está muy hermoso este parque. Recomendado. Está aquí en Riverside. Y luego tiene este hermoso lugar de árboles. Qué hermoso se mira aquí. Qué hermosísimo. Ahí está, lleno de flores. Qué hermoso. Voy hasta el final. Y luego con este clima pues se mira más hermoso aún. Y luego los pajaritos cantando, pues todavía más hermoso. Ahí está. La naturaleza de este parque. Aquí se termina el camino de flores. Estás allá. Ahí están los columpios, los juegos para niños, todo ahí. Y ahí está otros columpios y más diversiones. Allá se encuentra la cancha de básquet, y todo allá van las vías del tren. Ahí están las vías. Da vuelta hasta allá. Da la vuelta completa. Y por ahí está la estación. Por ahí está la estación del tren. Del trenecito, porque es tren chiquito. Pero sí caben muchas personas. Y aquí está este árbol bien hermoso. Y aquí es la cancha de. Esta es la cancha de fútbol. Ahí está. Hace muchísimos años aquí jugábamos fútbol. Yo entré en equipo porque me encantaba el fútbol. Bueno, no sé jugarlo, pero me encantaba. Yo quería estar en un equipo de fútbol. Me metí. Con decirles que nunca metí un gol, más que una pura vez metí un gol. Y eso porque yo le tenía mucho miedo al balón, cuando venía bien recio, cuando venía las personas venían con el balón bien, bien recio corriendo, yo le tenía miedo. Entonces una de esas me aventaron el balón, no me lo pasaron, simplemente lo aventaron y venía hacia mí, yo me quise tapar y doblé las manos y la rodilla. Me puse de lado y levanté una rodilla y la mano para que no me pegara. Entonces el balón retachó contra mi rodilla, con el hueso de mi rodilla. Y pues, ¿qué creen? Que metí gol. No, hombre, yo me sentía la mejor del equipo. Pero pues fue nada más, fue de accidente que metí ese gol. Ay, esas banquitas están bonitas. Y abajo de estos árboles con flores, qué hermoso se mira. Ahí está, voy a tomar una foto. Bien hermoso. Ahí están mis preciosos jugando. Ahorita que estaban volando de ahí. Ah, bueno, les decía que pues entonces ese fue mi único gol que yo metí. Yuli,
El único gol que yo metí, pero fue de accidente, no fue porque, bueno, yo sí quería meter, de mi parte yo sí quería meter muchísimos goles, pero como yo no sabía jugar fútbol, simplemente nomás para andar ahí corriendo y divirtiéndome un poco, fue que yo me metí. ¡Eh, Yuli, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No. Me metí porque quería divertirme un rato, pero no porque supiera. Pero sí me encanta el fútbol. De hecho, todavía me encanta, pero pues no sé jugar. O sea, por eso no juego. Y pues nunca metí un gol más que ese. Y me festejaron y digo, me andaban, qué guau, qué golazo y que no sé qué. A mí me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza porque pues el gol fue de accidente. El gol, allá está mi baby. Con ella andaba jugando en su equipo. Ella era la más, la que va ahí. ¿Esa que va ahí? Es ella. El amor de mi vida. Ella era la mera mera del equipo, la mera que sabía jugar. La mera chingona, la mera que metía goles. Y entonces, pues en ese entonces, pues sí nos conocíamos, pero solo éramos compañeras del trabajo. Y ya hoy ya me andaban preguntando que wow, que cómo le hice para meter ese golazo y que no sé qué. Y yo, pues no quise decirles que fue de accidente. Les dije, pues es que, pues así me salió el gol. Les decía yo no sabía qué decirles, qué inventarles, porque me decían, ¿cómo le hiciste? Porque sabían que nunca, ni siquiera sabía dominar el balón. ¡Vámonos, Juli! Entonces me decían, todas felicitándome, no sé qué, me daba vergüenza. Y ya no sabía qué más decirles porque, pues en verdad, pues yo no lo metí porque yo quisiera, simplemente porque venía el balón hacia mí y me iba a golpear. Solamente me quise cubrir. Levanté la rodilla, levanté el brazo, me puse así como de lado para que no me fuera a pegar tan fuerte. Entonces, pues el balón llegó a mi rodilla. Y como en ese tiempo estaba bien flaca, tenía las rodillas bien huesudas, pues entonces el balón pegó con la punta de mi rodilla, con el hueso. Pues así, y doblándolo, pues se hace más picudo el hueso. Entonces, pues con eso metí el gol. Casi lo reviento. Y fue mi único gol. Bueno, pues ya nos vamos porque ya me van a regañar. Es el amor de mi vida. Y pues entonces, es todo por hoy. ¿Qué pasó? ¿Tienes frío? No. Entonces me despido porque ya nos vamos a la casa y voy a manejar. Y entonces, ¿cómo que quieres y cómo que no? Y ya nos vamos porque ya es tarde y tenemos que ir a dar de comer a los chiquillos. ¿Y por qué hace hambre? Y tenemos mucha hambre nosotros también. Entonces, pues ya les conté un poco de mi historia cuando jugaba fútbol. Entonces, después les cuento más historias. Ya lo dejo con este video. Espero les haya gustado. No mi historia, ¿verdad? El parque, porque está bien hermoso el parque. Y no se les olvide suscribirse a la cuenta de Sandra Vlog, que soy yo. Y también nada de Super Huesos Vlog, que es ella. Y todas nosotras. Que soy yo. Ok. Nos vemos. Bye.